Ya una vez les platiqué de que por la fobia, que no es de ahora, viene de lejos, en contra nuestra, porque estamos buscando la transformación y acabar con la corrupción, y esto les molesta mucho a los conservadores. Una vez un maestro en la Facultad de Ciencia Política, por eso hablo pues de la derechización de la UNAM, y lo digo pues sin ánimo de desprestigio, sino con el interés de que se sepa, y además una universidad es un espacio abierto al pensamiento crítico. En una ocasión me dijo, Andrés estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y entró un maestro y lo primero que sostuvo es de que él tenía información de que los hijos, en ese entonces era yo jefe de gobierno, del jefe de gobierno manejaban el negocio de las grúas para el tránsito. Entonces, como pues ya Andrés llevaba un tiempo en la escuela, tenía sus amigos ahí, entonces todo el mundo se puso a reír, ¿no? Porque el maestro no sabía que estaba ahí Andrés. Entonces, con mucho respeto al maestro, me dijo, lo que usted sostiene es falso. Nosotros no tenemos ninguna concesión, ni yo ni mis hermanos. Entonces le quiero pedir que si no presenta las pruebas la semana que viene, lo aclare aquí, y si no, pues que dé a conocer cuál es su fuente, si es cierto o no. Y a la semana el maestro tuvo que aclarar. Claro que quería, antes de disculparse, llegar a un acuerdo. O sea, ya sé que no tienen ustedes ese negocio, pero no hace falta ya seguir, ¿no? Y le dijo Andrés, no, tiene que ser aquí en clase, como lo hizo. Y ya, dice que a partir de ahí tuvo que apurarse más porque lo podía reprobar, pero es muy importante la autoridad moral.